Mafiosos. Nos tenemos que autogobernar siguiendo nuestros principios del buen vivir. Y la tercera, hermanas, hermanos, nueva constitución, pero no esperar solamente a que en algunos años tengamos una asamblea constituyente, sino desde aquí, desde ahora, ejercer nuestro poder constituyente, autogobernarnos, hermanas, hermanos, en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Si nadie gobierna arriba, el pueblo se autogobierna abajo. El Grupo de Puebla expresa su preocupación por la grave situación social, política, institucional y de derechos humanos en Perú, 11 de diciembre del 2022. El Grupo de Puebla lamenta los sucesos ocurridos el día miércoles en el Perú, que es resultado de meses de confrontación política que expresan la profunda crisis que atraviesa el hermano país, en el que ya se han sucedido 6 presidentes en los últimos 5 años. Ahora la nueva presidenta Dina Boluarte tiene el encargo histórico de encaminar al Perú hacia una salida democrática de dicha crisis, recordando el proyecto político progresista por el cual votó el pueblo peruano al elegir a Pedro Castillo, y escuchando el clamor de las mayorías de renovar la clase política y construir un nuevo pacto social. Para el cumplimiento de esa misión cuenta con todo nuestro apoyo, a la vez que pedimos respeto para la vida y el derecho al debido proceso de Pedro Castillo. Invitamos a todas las fuerzas políticas a un pronto acuerdo de gobernabilidad con garantías para la democracia que debería ser refrendado en unas nuevas elecciones generales, con nuevas reglas que permitan un proceso democrático, políticamente plural y participativo. Perú tiene derecho a recuperar y mantener su estabilidad política, y para ello se hace necesario un nuevo pacto social que supere la actual crisis. Grupo de Puebla, diciembre de 2022. Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Martín Torrijos, expresidente de Panamá. Aloysio Mercadante, Brasil. Cecilia Nicolini, Argentina. Marco Enrique Sominami, Chile. Aida García Naranjo, Perú. Verónica Mendoza, Perú. Clara López, Colombia. Carol Cariola, Chile. José Miguel Insulza, Chile. Mónica Xavier, Uruguay. Ana Isabel Prera, Guatemala. Beatriz Paredes, México. Carlos Otelo, México. Esperanza Martínez, Paraguay. Camilo Lagos, Chile. Guillaume Melón, Ecuador. Carlos Ominami, Chile. Ricardo Patiño, Ecuador. Hugo Martínez, El Salvador. Por lo expuesto, Verónica Mendoza, eres cínica y una sinvergüenza cuando firmaste y diste tu apoyo al gobierno golpista de Dina Boluarte en la declaración del Grupo de Puebla del 11 de diciembre del 2022. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal o Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Mio hanchis, ruas hanchis, kunan, uyarikunga, hanakpachapa.